Perros futboleros, racita coleccionista, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Una vez más aquí con ustedes en el canal de Mr. Mr. Diecast by Mr. Chan Number One. Recuerden que no importa la hora que estén viendo este video, lo importante es que se la sigan pasando de manera sensacional. Así señoras y señores, hoy tenemos la presentación de tremendas piezas de los amigos de M2 Machine. La verdad es que estas piezas están de rachupete. Valdría la pena que le echaran un vistazo hasta el final. Y por otro lado también les comento, como ya sabrán, fueron prestadas por mi amigo Lalo Delgado. Gracias carnalito por habérmelas prestado. Tanto estas piezas como algunas otras las podrán encontrar con todos los cuates de Hot Wheels Club Valderas, el lugar por excelencia todos los sábados a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y también los domingos a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Así es, vamos a empezar con esto porque esto está muy interesante. Comenzamos. Acá la presentación de este Datsun 510 de 1970, que es de los amigos de M2 Machine y que en este caso corresponde a la serie Auto Japan. Son escala 1.24, son piezas limitadas a 5.880 alrededor del mundo y que en este caso, bueno, pues como ustedes ya sabrán, son diseños de Estados Unidos, sin embargo, manufacturados en China. Tienen licencias del 2018, estas son las licencias que están participando justamente para la presentación de estas piezas. Esto es lo que estará rifando en estos días, en estas semanas, así es que pónganse atentos. Ahora sí, vamos a enfocarnos a esta pieza. Seguramente ustedes pensarán que este ya lo habíamos revisado con anterioridad. Resulta que no, porque bueno, pues el que nosotros habíamos visto es una, digamos, variante. Aquí les dejo esta imagen para que ustedes hagan sus comparaciones. Para empezar, el cofre este viene pintado en color negro, aquel venía pintado en color de la carrocería. Teníamos también aquí unos tampos en color negro que decía Datsun 510. Los rines que te está manejando esta pieza son de 6 aspas, el anterior tenía 8 brazos y el detalle más importante es el color, porque resulta que este es una especie como de amarillo chillante que también se ve muy bien. Sin embargo, el otro venía un tanto más quemado, llegándole a una tonalidad de color naranja. Y total que aquí tenemos esta pieza. En la parte de atrás logramos observar que tenemos el portaplacas con el año de la creación, es decir, de 1970. También tenemos esos pequeños detalles de cromo que es para iluminar la misma. Las calaveras, que son piezas independientes a la carrocería. La defensa, que es una pieza de plástico que, sin embargo, esta viene en cromo. También tenemos apertura de cajuela. En la parte de enfrente observamos que también tenemos apertura de cofre. Tenemos el interior del motor bien detallado. Aquí observamos que te están manejando diferentes tonalidades como el rojo, el azul, el plata, el negro. Y total que se ve muy bien en la parte de enfrente. Esos faros con piezas independientes a la carrocería. La parrilla que viene enmarcada en un contorno de aluminio, también la defensa, que es una pieza de plástico, y estos cuartos que también están empotrados sobre la misma carrocería, que son piezas independientes pero vienen en color naranja. El portaplacas dice Datsun. También tenemos los espejos laterales empotrados sobre las salpicaderas al lado del cofre. Y total que aquí está esta pieza, señoras y señores. No vamos a destaparla, dado que vamos a aprovechar este tiempo para poder revisar las otras dos piezas que tenemos por ahí y que está muy interesante. Así es que no pierdan atención, vamos. ¡Wow! Tenemos la presentación una vez más de este Datsun 510 de 1970, pero en esta variante en color negro que se ve despamparante con interiores en color rojo y está espectacular. Evidentemente yo creo que valdría mucho la pena echarle un vistazo, pero destapando esta pieza para analizarla profundamente, así es que ¡vámonos! Así es, perros. Tenemos por aquí la participación de este Datsun 510 de 1970, que viene pintado en un color negro. Ya lo platicábamos, se ve despampanante. Aquí, para empezar, en la parte lateral logramos observar que tenemos un tampo que dice Datsun 510. Este pintado en un color rojo que resalta muy bien con el fondo en color negro de la carrocería. Aquí dice Datsun en color plateado. También tenemos el detalle de biselado en la manija, en la chapa, en el contorno de las ventanas. Y total que se ve fenomenal en la parte de atrás, en este Datsun con la variante en color negro. Una vez más, las calaveras, que son piezas independientes a la carrocería. Tenemos enmarcados también las reversas, esas luces para iluminar la placa, que por cierto la misma dice 1970. Recuerden, la defensa es una pieza de plástico, sin embargo se ve cromada. De este lado pues no cambia nada, digamos, es prácticamente lo mismo. Y por acá logramos observar ahora sí el detalle de los faros, que son piezas independientes a la carrocería. Tenemos estos cuartos que son piezas independientes a la carrocería, que vienen pintadas en color naranja. La parrilla, que tiene ese contorno de ese lado, aquí pequeño dice Datsun. El portaplacas también dice Datsun. La defensa, una vez más, es una pieza de plástico, sin embargo viene cromada. Viene este labio que lo hace ver un tanto más deportivo. Y una vez más, estos espejos laterales, de los cuales ya platicábamos que están empotrados pues prácticamente en la parte superior de la salpicadera. Ahora sí, el interior del capo. Aquí está este grandísimo motor que platicábamos, que tiene detalles en color rojo, plateado, en este caso cromo azul, inclusive también negro. Evidentemente esto se pierde con el color de la carrocería. Sin embargo, aquí está esta pieza, el motor, el interior viene bien detallado. Vamos a echarle un vistazo al interior. Una vez más con este Datsun 510, que viene bien detallado en el interior, que los amigos de M2 Machine se pintan solos y lo están haciendo de una manera espectacular. En el tablero logramos observar que no solamente te están manejando, digamos, colores negros, sino también algunos colores plateados. Aquí está el volante, la flecha del mismo, el soporte, o en este caso la base, e inclusive también, bueno, pues los detalles que vienen pintados en color plata. Los asientos vienen en color rojo. En la parte de atrás, como podrán observar, pues tenemos esa jaula antivuelco pintada en color negro, por lo tanto no contamos con asientos en la parte trasera. Sin embargo, bueno, pues también los paneles del
la puerta vienen detallados y aquí está esta pieza, señoras y señores. Vamos a ver, ahí está, ok, perfecto. Tenemos aquí entonces, bueno, pues para poder recargar el brazo, la palanca para bajar el vidrio, la manija para hacer la apertura de la puerta. Inclusive aquí también se logra observar parte del detalle de la jaula, que en este caso, bueno, pues es una pieza de plástico. Esto no le quita mérito, que inclusive ahí podemos observar estos pequeños detalles que se agradecen. Tenemos esa palanca de velocidades también, inclusive sobre el mismo poste del volante también tenemos una palanca, supongo yo que es de direccionales o para poder controlar quizás los limpiaparabrisas. Y total que aquí está esta pieza, también tenemos el detalle de la radio, total que está de rechupete. Tenemos biselado en los mismos contornos de los cristales, tanto adelante como en la parte de atrás, inclusive también los limpiaparabrisas. Estas son piezas independientes y aquí está esta pieza, señoras y señores. Sin embargo, ya saben, siempre que existe oportunidad vamos a hacer la revisión del Chase y yo creo que esta no es la excepción, así es que ¡vamos! Yeah, tenemos la presentación una vez más de este Datsun 510 de 1970 para la versión Chase y total que se ve espectacular. Yo creo que esta ocasión nos vamos a dar permiso para hacer un destape loco, así es que vámonos. Uf, uf, guerra contra uf. Tenemos la participación una vez más de este Datsun 510 de 1970 en este destape loco. Es la versión Chase de los amigos de M2 Machine. Y total que está con madre, está espectacular. Este tipo de detalles que justamente hacen la diferencia del regular me encantaron. Y bueno, como sabrán, sobresalen los detalles en dorado. Total que algunas son aplicadas en cromo, en algunas tantas no. Sin embargo, bueno, pues vamos a empezar a ver la comparación. Que para empezar tenemos aquí este tampo que normalmente venía pintado en color rojo. Este viene también en dorado. Tenemos también esos interiores con ese mismo tono. Inclusive también la jaula antivuelco, la superficie de volante en general también viene en café, sin embargo los brazos en aquel venían en color plateado y este vienen en dorado. Tenemos el detalle de la manija, los contornos de los biselados de las ventanas, también tenemos esta ventila que tenemos por acá. Estas letras no estaban en el regular, aquí sí aparecen también en dorado. También estas letras aquí son nuevas, que en este caso están empotradas sobre el mismo medallón que vienen, estas sí pintadas en color blanco. Aprovechamos de una vez para revisar la parte de atrás, que tenemos el portaplacas, que en este caso, bueno, pues no hay ninguna diferencia. Lo que sobresale aquí es justamente estas piezas cromadas, como la defensa que es una pieza de plástico, también el biselado de aluminio para el contorno de las calaveras, inclusive también el detalle de los focos. Parte de enfrente logramos observar que también tenemos el contorno de los faros, inclusive pareciera que en el interior de los mismos se están aplicando también ese dorado, es decir, por lo menos los faros vienen en otro tono, no vienen en blanco sino en amarillo. También tenemos esa defensa y total que bueno, pues el interior del motor no podía fallarnos también con ese tipo de detalles. Por ejemplo, aquí está una vez más predominando el dorado sobre el motor. La base, como recordarán, es de plástico, sin embargo esta también viene en dorado. Ah, otro detalle que también se me estaba pasando son estos limpiaparabrisas, que son piezas independientes a la carrocería pero que vienen en cromo dorado. Y total que también aplica para este espejo central, que bueno, pues está aplicado sobre el mismo material, estas mismas características, y esa es justamente parte de esta diferencia. Y esta pieza está con madre, la verdad es que está fenomenal. Pues prácticamente con esto estamos terminando, señoras y señores, así es que vámonos. Así es, perros, prácticamente con esto estamos dando conclusión al aporte. No sin antes, bueno, pues decirle una diferencia más que se me estaba pasando entre el regular y el Chase, es que la base de esa pieza de plástico es que trae ciertas texturas, ciertos relieves, como si quisieran pensar que fueran una pieza de metal. Y total que bueno, pues para que ustedes se vayan dando una idea, aquí tenemos justamente de lo cual estoy hablando. Sin embargo, bueno, pues el Chase está manejando una plataforma también de plástico, pero con ese efecto de espejo que también justamente te hace apreciar un tanto el detalle de abajo. Y que total que aquí está esta pieza, señoras y señores. Ahora sí, vámonos con esto. Recuerden que me pueden apoyar de tres maneras. El punto número uno es que les agradeceré mucho que me regalaran un like, esperando que ustedes hayan disfrutado este aporte así como yo disfruto hacerlo para ustedes. El punto número dos es que estaría fenomenal que me ayudaran a compartir toda esta información para toda la gente bonita que crean que es importante hacérsela saber, evidentemente por sus redes sociales. El punto número tres es que a partir de este momento por aquí va a aparecer un link para que le den un clic y de manera insofacta se puedan suscribir a mi canal. Señoras y señores, recuerden que les agradecería que me dejaran aquí sus comentarios para saber cuál fue su pieza favorita. Y sin lugar a dudas, yo me quedaba con este Chase. Pero mira nada más este tipo de detalles que te está manejando esta pieza racita coleccionista. Ahora sí sería todo por el momento. Estamos en contacto. Hasta pronto. Bye bye.